Presidenta, buenos días, señor presidente. Imos preguntarle sobre una cuestión que supongo que terá ocupado grande parte de su tiempo y, sobre todo, que terá preocupado en grande medida al presidente de la Xunta de Galicia. Imos hablar de algo tan sensible como es la educación y algo tan sensible como son los nenos y las nenas de este país y a su alimentación. Digamos que en tiempos de crisis, señor Feijóo, usted decidió atacar en una de las cuestiones más sensibles, que es justamente esta de la que estamos a hablar. Desde que ustedes gobernan, digamos que a sus características son tres. A primera de ellas, que aumentaron en un 40% el precio de los menús escolares. A segunda de ellas, que aumentaron hasta un 20% las familias que ahora tienen que pagar por los menús escolares, pasaron de un 8% a un 20%. Y la tercera característica es que ustedes están a hacer caixa, y digo hacer caixa porque eso sí, ahora recadan pues bastante más con este repago o con este copago a través de los menús escolares. Pasaron de recadar 1,5 millones de euros a recadar en la actualidad 6,7 millones de euros. Pero más grave, señor Feijóo, es que ustedes, digamos, que desvisten o que para nos un servicio fundamental que forma parte del derecho a educación, que es el derecho a los comedores escolares como un servicio complementario. Cuando decimos que es un servicio complementario, estamos diciendo que tienen derecho a lo mismo con funciones compensatorias, es decir, para arranchar las problemáticas de desigualdad social, y tienen derecho a mesma tanto o fillo o a filla de Pablo Isla como o fillo o a filla de un desempregado sin prestaciones de este país. Tiene que ser exactamente o mismo. Como ustedes saben, además, la redistribución de la renda prodúcese no a través de servicios complementarios, prodúcese exactamente a través del sistema tributario. Además, usted fue quien de convertir esto en un auténtico problema. Es decir, ahora ya sabemos que hay lentillas fermentadas, que hay caldos fermentados en la vida diaria de los menús dos escolares de este país. Y además, usted, digamos que victimiza o condena a dos partes sustanciales de este país, que son las AMPAs y los concellos, que están prestando una función pública que no les compete, señor Feijóo. A competencia de los comedores escolares, como sabe usted bien, es de la Xunta de Galicia. Y usted sabe perfectamente bien que, ainda que un concello hoxe quisiera instalar una cocina en un centro escolar de Compostela, de Ferrol, de Neda, de donde fuera, o señor consejero de Educación no lo iba a permitir, porque es titularidad de la Xunta de Galicia. Por tanto, señor Feijóo, ¿va usted a revertir esta situación en nuestro país y va justamente a garantir que esto seña un servicio complementario y, por tanto, seña público y gratuito para el conjunto de nenos y nenas que tienen derecho a educación obligatoria, o vais a seguir haciendo negocio con esta cuestión? Nada más y muchas gracias.